Bueno, muy buenas tardes. Ofrezco disculpas anticipadas porque tengo una pequeña molestia en la garganta. Por eso quiero que me acompañe en el escenario la subdirectora del Parque del Emprendimiento, Eliana Arboleda, para que me apoye si llega a ser necesario. El Parque del Emprendimiento, que es una alianza entre la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia, el objetivo en este momento no es contarles todo el despliegue de nuestros servicios, sino compartirles un poco de cuál es la visión que nosotros tenemos de ser emprendedor. Y que la definición de emprendedor es mucho más que tener una empresa o que montar un negocio. Que incluso todos los que estamos aquí somos emprendedores, porque tiene que ver mucho más con las competencias personales, competencias emprendedoras que están antes que las habilidades empresariales. Entonces aquí, en Emprendimientos que Marcan la Diferencia y en la experiencia de 7 años que llevamos acompañando la creación de empresas basadas en conocimiento, nos hemos dado cuenta que aquellos factores más importantes por los cuales muchos de los emprendimientos que apoyamos, algunos no logran consolidarse, no es por temas de financiación, no es por temas de mercado, sino que son por temas relacionados con el ser humano, por competencias que se deben trabajar desde la etapa formativa, incluso desde el colegio, desde la casa, desde las universidades, y no necesariamente porque la idea de negocio, porque el proyecto empresarial no tenga el mercado suficiente o no hayan los recursos de financiación para llevarla a cabo. Entonces ahí quiero arrancar aclarando si estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de emprendimiento. Y quiero traer a colación un poco el origen de la palabra, que es un economista, Richard Cantillon, en el siglo XVIII, que incorpora por primera vez la palabra entrepreneur y que se refería a los emprendedores, en este caso, aquellas personas que se iban a unas misiones muy especiales, a expediciones militares, a hacer grandes obras de infraestructura y no tenía nada que ver con el crear empresa. O sea, toda actividad riesgosa, llena de incertidumbre, azarosa y que no se sabía si la persona iba a volver con éxito o no, se le llamaba entonces un emprendedor. Y poco a poco, con el paso de los años, otros economistas fueron estudiando el tema al punto de ya hacerlo mucho más sustancial al tema de crear empresa. Pero si miramos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, emprender dice acción y efecto de emprender, de acometer una obra con determinación. Y podemos revisar muchas definiciones de emprendimiento y tienen unas palabras claves comunes como riesgo, incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, algo que implica un proyecto de gran envergadura, complicado, complejo, pero que se hace con determinación y la palabra acción también es una palabra clave. Entonces se dice que, según el diccionario, que incluso hasta hace muy poco no está en el diccionario de la lengua española, emprender es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra dificultad o peligro. Tomar el camino con resolución a llegar a un punto. Conclusión, emprendedor es aquella persona que emprende con resolución acciones dificultosas, azarosas, pero que no así lo hace con determinación de alcanzar un objetivo. Entonces, yo quisiera ver de los que estamos aquí, cuántos nos consideramos emprendedores, independiente de que tengamos o no tengamos una empresa funcionando. Excelente. Entonces, sí estoy en el espacio correcto. Y quiero que vean cómo muchas de lo que nosotros estamos aplicando en los procesos de selección para acompañar emprendedores hoy, si bien es importante que haya un conocimiento aplicado en un producto o en un servicio, estamos completamente convencidos de que hay que apostarles a las personas y no concentrarnos netamente en el proyecto empresarial. Ustedes me van a decir si este niño que les voy a mostrar tiene características de ser un emprendedor o no y por qué entonces el emprendimiento es una definición mucho más global y mucho más amplia que simplemente el que monta un negocio.
¿Será este niño un emprendedor? ¿Qué le pasó? Sí se alcanzó a entender el video. Lo primero, lo echaron. ¿Qué hacemos el común denominador cuando nos echan? Lloramos, se nos acabó la vida, se nos cayó el mundo. ¿Qué le pasa después? Se le llevaron el carro, pero antes de que se le llevara la grúa el carro, recogió sus cositas en una caja, todas sus pertenencias, y la caja se desbordó. ¿Y él qué encontró allí? Una oportunidad para decir, ¿cuántas cosas tengo pendientes sin realizar que no había podido porque tengo mucho trabajo? Por fin me presenta la oportunidad de hacer un montón de cosas que tengo en mi lista de pendientes. Ahora que ya no tengo trabajo, me puedo dedicar a ellas. Sus gestos inmediatamente ven una oportunidad donde la mayoría de las personas ven crisis. Cuando se le desfonda la caja, ¿qué me voy a estar poniendo yo como a recoger cosas viejas, chécheres? Es la oportunidad para irme con mis manos vacías sin tener que estar cargando cosas viejas. Se llevan el carro, entonces ve la oportunidad de irse caminando a casa, que hace mucho que no hacía ejercicio. Llega a la casa y se le caen las llaves. ¿Cuánto hace que tengo una hamaca allí de la cual no he podido disfrutar porque estoy muy ocupado? Y afortunadamente se llega el momento entonces de aprovechar la carga. Entonces por eso se dice que un emprendedor es aquel que ve cosas donde otros no la ven, que donde todos ven crisis, él ve oportunidades. Y esto es lo que nosotros estamos buscando y lo que hay una gran cantidad de instrumentos y programas al servicio de personas no solamente con un conocimiento como todos los que están aquí trabajando, sino que en ese y esa competencia emprendedora para sacar todos sus proyectos adelante. Entonces, emprendimiento, si lo vemos desde la definición, es que crear una empresa y todo aquel que es emprendedor puede tener distintos emprendimientos, una idea científica que se transforma en arte, una investigación científica expresada en informe, una empresa, entre ellas innovadora en el mercado, una investigación aplicada convertida en prototipo, o sea, todo aquel que hoy es simplemente una idea que implica riesgo, incertidumbre, una cantidad de recursos, pero que yo soy capaz de alinear esos recursos, de superar los obstáculos y de llevarlo a cabo, me convierte en un emprendedor porque es las competencias que se necesita para ir construyendo ese futuro que se está diseñando el día de hoy. Entonces allí, teniendo como referente uno de los teóricos del emprendimiento que es Jeffrey Timmons, nosotros si bien consideramos que hay tres elementos claves que son los recursos, el equipo de trabajo y la oportunidad, de esos tres, a título personal incluso, le apuesto mucho más al equipo de trabajo, a las personas. Puede ser que la tecnología no sea la última, que la idea no sea la más innovadora, pero con asesoría, con mentoría, con las herramientas que hoy hay, se puede conducir a que eso se vaya trabajando. Caso contrario, puede ser el proyecto muy descrestante, pero las personas que están liderando ese proyecto empresarial no tienen el coraje, la perseverancia, la persistencia para superar los distintos obstáculos de crear una empresa, es posible que allí no pase nada, por interesante o innovador que sea el producto o la idea, porque se necesita es personas que la saquen adelante. Entonces allí estamos alineados con Jeffrey Timmons, donde decimos que se nace emprendedor, no lo compartimos, sino que todos tenemos una materia prima básica. John Fernando Cardona es una muestra de esos primeros emprendedores acompañados por el Parque del Emprendimiento, que ya tiene una empresa con más de 5 años de operación, 6 años está cumpliendo, el Parque del Emprendimiento tiene 7, y que ahora nos va a compartir un poco de qué significó crear empresa y todas esas competencias como ser humano, lo que implica entonces a la hora de sacar adelante un proyecto empresarial. Para todo esto entonces es muy importante tener claro qué es lo que quiere proyectar como emprendedor, a dónde quiere llegar para poderle orientar desde los distintos instrumentos y programas de apoyo como el Parque del Emprendimiento, qué camino debe tomar. Nos pasa con frecuencia es que cuando acompañamos emprendedores, el emprendedor realmente no sabe qué quiere, cuál es su plan de vida y cuál es esa meta que quiere alcanzar para nosotros poderle ayudar. Entonces le pasa como Alicia en el País de las Maravillas, cuando le pregunta al gato, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le contesta, eso depende del lugar hacia donde vayas. Alicia le dice, no sé para dónde voy. Entonces el gato le responde, no importa cuál camino tomes. Entonces, lo importante de hacer un proyecto emprendedor
es tener muy claro cuáles son esos objetivos últimos que quiero alcanzar, el por qué, el para qué, y con seguridad para todo aquel que tiene ganas, que tiene talento, va a encontrar las oportunidades y los instrumentos para acompañarlo en ese camino. Me voy a empezar a enfocar un poco más en lo que tiene que ver entonces con emprendimiento empresarial, que es ya sí nuestra razón de ser para acompañar emprendimientos que marquen la diferencia. Y aquí, para que hagamos más dinámica la charla, quiero ver entonces cómo estamos en temas de creatividad, porque tiene mucho que ver con antes de la innovación, antes de emprender. La creatividad es el insumo básico para poder desarrollar las cosas alrededor de un emprendimiento, nuevos productos, donde la innovación y la creatividad no solamente está en el producto o en el servicio que se ofrece, sino en el modelo de negocio, en la forma de comercialización, en la estructura organizacional, en la parte logística. Y ahí vemos que también tenemos algunas fallas como colombianos a la hora de ejercitar mucho más la creatividad. Vamos a ver con este auditorio cómo estamos para que se cumpla la igualdad con estos semáforos. Y ahí dice que 1 + 1 es igual a 1. ¿Cómo hacemos para que la igualdad sí se cumpla? Porque ahí con lo que nos enseñaron de matemáticas no se está cumpliendo. Que 1 + 1 sigue siendo igual a 2. Entonces, ¿cómo hacemos moviendo un solo fósforo? Bien. No. El tercero lo volteo para. ¿Y lo pongo en dónde? 1 + 1. -1. Así. Muy bien. Sí, son campuseros los que están aquí. ¿Qué otra solución había? Pero te mueves uno solo. Entonces, ¿para que te quede una X? No queda la X porque queda uno totalmente vertical. Te queda una X como chueca. Así tendrías que mover 2 fósforos y es moviendo uno solo. Por eso te digo, si no, la X te queda como un poco chueca. ¿1 - 1? También atravesándolo, válido, otra solución para el mismo problema. Poniendo no una igualdad, sino una diferencia. Donde quede 1 - 1 diferente de 1. Y esta era la otra. ¿La vieron? Y esta era la otra. Bueno, esto es un poquito más difícil, moviendo solamente 2 fósforos. 9 = 10. No. 2 8s. Muy bien. 8 = 8. Excelente. Moviendo solamente 2. Y al que me diga esta, entonces le vamos a dar una memoria USB del Parque del Emprendimiento para que guarde los archivos que va a estar desarrollando acá. Moviendo solamente 2 fósforos. Acuérdese de la restricción. A ver, 1, 2 y 3. Moviendo solamente 2 fósforos. 5 + 5 es igual. No, estás moviendo más. ¿Cuál era el segundo? Se me desaparecieron todas las manos que habían ahorita. ¿Es una memoria USB de 4? Digas. ¿8 - 15 igual a qué? ¿Cuántos estás moviendo? Ojo con la restricción, moviendo 2 fósforos. ¿Y por qué
la relación con esto, porque muchas veces en los problemas de la vida cotidiana, eso es lo que nos ocurre, estamos viendo una única manera de resolver las cosas. Ahí dice, condiciones, solamente se pueden mover dos fósforos, no más, y que la igualdad se cumpla, es decir, lo que está a la izquierda del igual, si sea equivalente a lo que está a la derecha. El último, última opción. ¿Mayor? No. Es igualdad cumplida. ¿Te las voy a poner? ¿Qué dice ahí, John? ¿6 es igual a 6 o no? Entonces, ejercicios como esto son lo que a veces en el día a día acompañando emprendedores nos cerramos frente a una dificultad en el tema comercial, en el tema financiero, en cómo sacar nuevas líneas de productos, de negocios, y por eso la importancia de estar ejercitando la creatividad y otras competencias que no necesariamente son las mismas que las habilidades empresariales, porque todos estábamos pensando en el mismo esquema numérico de cumplir la igualdad, pero nunca se dijo eso. Las dos restricciones eran que la igualdad se cumpliera y que lo que estuviera a la izquierda del igual fuera equivalente a lo de la derecha del igual, moviendo los fósforos. No, dos. He hecho el ejercicio con los fosforitos, lo podemos hacer. No, solamente se movió el de la izquierda, un fosforito. Y otro fosforito. Le toman foto y lo hacen con los fósforos y les dejo mi correo, me llaman y me reclaman si con los fosforitos no les da, que son solamente dos fósforos. Entonces, en este tema de ser emprendedor, ¿quién tiene ingresos y gastos? Todos tenemos ingresos y gastos. Y a veces vemos el tema de emprendimiento solamente como una cosa lejana, aquel que tiene empresa, cuando es algo que deberíamos tener casi como una cátedra ciudadana desde el colegio, porque es que absolutamente todas las personas tenemos ingresos y gastos, y por eso nosotros somos una empresa en sí mismo, desde el momento en que existimos, y más si nos queremos proyectar a título profesional. Entonces, todo necesita tener un emprendedor a cargo, una casa, un hospital, un proceso, una iglesia, una obra social, un colegio, o se puede ser intraemprendedor cuando yo dentro de una organización pongo más valor agregado a esa empresa porque estoy gestionando mi departamento, sea chiquito, grande, mi área, como si fuera una empresa. ¿Qué significa eso? Que estoy identificando nuevas formas de hacer las cosas, estoy encontrando desafíos, cómo cambiar esquemas de pensamiento, cómo reformarla, y no simplemente llevando problemas al jefe o encontrando las dificultades o venciéndome ante los primeros obstáculos que estoy encontrando. Entonces, acá, ¿les gustó el tema de las dinámicas para hacer una última? Vamos a ver cómo están esas capacidades emprendedoras. Les he estado diciendo entonces, nosotros en 7 años hemos acompañado a unas 273 compañías que hoy están vivas y que además de estar vivas están creciendo, se están consolidando, están generando empleo calificado, están generando ventas, pero allí algunas, no todas llegaron a ese final feliz, sino que se han ido quedando en el camino. Esas que se han ido quedando en el camino, les estaba entonces comentando que no necesariamente fueron por aspectos empresariales, sino que han tenido que ver en muchos casos con no tener una visión global suficiente, con no haber visto quizás las amenazas o las oportunidades, porque a veces nos enfocamos tanto en una cosa que nos pasa por enfrente y no alcanzamos a verla. Vamos a ver un video donde entonces me van a contar, y todos vamos a ver el mismo video, así que debemos llegar al mismo número. ¿Cuántos pases de pelota hay entre las personas que tienen camiseta blanca? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cuántas veces se pasa la pelota las personas que tienen camiseta blanca? Y todos deberíamos llegar pues al mismo número de veces de pase de la pelota. Y vamos a ver entonces cómo estamos. Concentración. I'm not going to be able to do that.
16, 14, 17. Se supone que la matemática es exacta, ¿no? ¿Cuántas? 17, 15. Bueno, hay como 4 versiones. 18. ¿Cuántas veces? Estábamos viendo todos el mismo video. Se pasaron la pelota las personas con camiseta blanca. ¿Cuántos dicen 14? ¿Cuántos dicen 15? 16. 17. 18. Era otra versión que había por allá. Fijémonos cuál es la respuesta correcta. Yo se las digo. Vamos a ver aquí. 16. Y lo podemos volver a ver y contar exactamente. Y son 16. Además de esas 16 veces, ¿qué más pasó? Con toda la franqueza, esto lo están viendo en streaming, todo el país, internacional, pero no, de verdad, con toda la franqueza. ¿Quién vio qué? Gorila. ¿Quién vio un gorila? Alce la mano, pero de verdad, ¿quién lo vio? ¿Y los otros que estábamos viendo? Allá donde otros solamente ven problemas o donde el otro no vio nada. Este video está demostrado científicamente, ha sido corrido N veces en muchos países y solamente el 25% de las personas que ven el video ven el gorila. El resto de las personas normalmente no lo ven porque está la concentración en el problema que tengo que resolver hoy, que es que eso es lo que me urge, eso es lo que me trasnocha, que me puede pasar un gorila por la mitad del escenario, hacerme golpes en el pecho y no lo veo porque es que tengo que resolver es cuántas veces pasa la pelota entre las personas con camiseta blanca. Entonces, ahí es la reflexión o la invitación para ustedes de qué cosas nos están focalizando tanto en un aspecto específico a resolver que el gorila puede ser una amenaza para el proyecto que están desarrollando, pero también puede ser una oportunidad que se nos está presentando, que nos está diciendo, véanme, aquí estoy, pero no la identificamos. Entonces ahí, para cuando, sobre todo para quienes no vieron el gorila, revisar mucho cuál está el punto de concentración en el detalle, que no logramos estar con una visión periférica para estar revisando todos estos aspectos. Entonces quiero invitar a Eliana a que nos comparta un poco acerca de qué son los beneficios rápidamente de estar acompañado por el Parque del Emprendimiento para que cerremos con John Cardona como testimonio. Buenas tardes. El Parque del Emprendimiento es una alianza que tenemos entre la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia, donde básicamente nos enfocamos en dos aspectos fundamentales que son el fomento de la cultura emprendedora y la puesta en marcha de empresas con alto potencial de crecimiento y diferenciación. Luego de un proceso de selección, los emprendedores que entran al Parque del Emprendimiento pueden estar acompañados por nosotros hasta máximo 2 años en la incubadora y tienen múltiples beneficios. Específicamente, nosotros trabajamos un modelo de acompañamiento basado en el mentoring, donde cada emprendedor con su equipo de trabajo y su iniciativa empresarial
tiene un asesor que de manera integral acompaña el proyecto durante ciclos que van de 3 meses. Pero adicional cuenta con todo un equipo humano que hace parte del Parque del Emprendimiento con múltiples perfiles. Somos un equipo muy interdisciplinario para acompañar ese proyecto. Pero adicional, también nosotros tenemos la posibilidad de poder contactar especialistas o personas que desde lo técnico saben mucho del proceso o del proyecto en el que cada uno está, para que también le pueda brindar asesoría y acompañamiento. Hay otros beneficios que tenemos a través de una mesa de recursos, donde los emprendedores pueden tener acceso a recursos económicos para mejorar o desarrollar nuevos prototipos, para ir a ferias internacionales, para hacer validaciones técnicas, comerciales. Pero realmente yo pienso que el beneficio más grande de pertenecer a una comunidad de emprendedores, pues hoy en este campus vemos que lo más importante es el tema del capital relacional, y eso es como uno de los beneficios más grandes de los emprendedores que están en el Parque E, porque no solamente están con otros emprendedores haciendo comunidad entre ellos, sino que al tiempo la plataforma o lo que es Parque les permite relacionarse con empresarios no solo de la región, sino del país y a nivel internacional. Yo pienso que estar en una incubadora como el Parque del Emprendimiento, donde lo que hacemos es poner en marcha esas empresas, eso es lo fundamental, el tema del capital relacional y poder tener una asesoría especializada que acompaña desde que es un proyecto o apenas una oportunidad que ha identificado un equipo de emprendedores con unas potencialidades, hasta que realmente sale del parque una empresa que genera empleo, que vende, que tiene un portafolio de productos consolidados y que realmente ya ha superado esa etapa en la cual puede salir al mercado de manera por sí solita. Eso es lo que nosotros hacemos en el Parque del Emprendimiento. Si alguno en estos días que está por acá quiere ir a visitar el parque y conocer a los emprendedores que están allá, o acá también pues hay otros emprendedores del parque entonces en esta feria, pero eso es como lo más importante. Lo que decía Patricia, John Fernando es un emprendedor que fue acompañado por el Parque del Emprendimiento, que actualmente ya tiene su empresa y que incluso actualmente es uno de nuestros proveedores en el Parque E. O sea, antes lo acompañamos y ahora lo contratamos. Entonces los dejo con John. Buenas tardes. Mauro, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿cómo estás? El hermano de Mauro. ¿Qué más, Juan? Bien. Hola, ¿cómo están? Mi recorrido en el Parque del Emprendimiento es bastante largo. En el 2007, cuando apliqué para un nuevo trabajo en la compañía en la que estaba, después de haber renunciado a esa compañía, la nueva para la cual iba me dijo: no, ya no te puedo recibir. Hubo un cambio en la junta directiva y ya no hay cupo para vos. Entonces, cuando salí de allá, ya sin trabajo, después de haber perdido, digamos, el trabajo que tenía 7 años, dije: listo, voy a crear mi propia empresa y no quiero trabajar para nadie. Finalmente uno trabaja para los clientes, pero digamos que no para un jefe. Ese día, cuando venía por la autopista, dije: listo, voy a crear una empresa. Llamé a un amigo, arrancamos el 1 de febrero del 2007. El 16 de febrero, o sea, los 15 días, nos registramos en Cámara de Comercio y creamos una tienda para regalos en Colombia. Arrancamos con turregalas.com. Y de ahí para adelante, como eso no se podía vivir del comercio electrónico en el 2007, nos integramos verticalmente y en algún momento tuve como un avistamiento y dije: no, nos repensamos, podemos construir comunidades virtuales porque ya sabemos hacer sitios, emailing, tiendas. Entonces integremos eso y construyamos comunidades virtuales. Trabajamos con, le hicimos el portal a Confiar, después trabajamos con dos comunidades de UNE, dos comunidades deportivas, la Tribuna del Fútbol y Ciclismo Hoy. Hicimos un trabajo de comunidad, unos estudios etnográficos para Nutresa, bueno, etcétera. Después uní eso y dije: no, repensémonos, podemos ser una agencia digital, lo importante es la estrategia digital, y nos repensamos como tal. Yo creía que me había inventado algo y resulta que habían muchas agencias digitales en el mundo. Entonces seguimos avanzando, seguimos creciendo, llegué a tener pues hasta 18 empleados en estos proyectos que les digo, con UNE y con Nutresa.
Sin embargo, ha sido un ejercicio pues, de encogerse, de estirarse, de adaptarse al cliente muy interesante. En ese mismo año, en el 2007, en junio, después de trabajar desde la casa 6 meses, decidimos crear una oficina. Investigamos en el medio y encontramos que el Parque del Emprendimiento era un escenario ideal porque era un espacio de coworking, había asesores y la posibilidad de tener integración comercial con un respaldo detrás. Al Parque del Emprendimiento iba, hacía la OEA, su comité anual, nos visitaban gente de todas las empresas, nos visitaban los estudiantes. Entonces era una apertura muy interesante, los empresarios del éxito, etcétera. Los empresarios del éxito, entonces teníamos una posibilidad de penetrar un mercado con un respaldo, ¿cierto? Uno ponía el logo del parque y de Universidad de Antioquia y empezaba a tener un respaldo para salir adelante. Bueno, la historia es que trabajamos 2 años, como dijo Eliana, un emprendedor puede estar hasta 2 años en el parque hoy, en ese entonces solo podía estar creo que 3 meses, perdón, tres semestres, y yo estuve y podía crecer hasta tres empleados. Cuando me salí del parque éramos 10, ya llevaba 2 años y medio, y básicamente me dijeron, bueno, ¿le desocupamos o nos desocupa? ¿Cierto? Porque usted nos está invadiendo demasiado. La verdad era que ya tenía como la madurez suficiente para dejar de estar ahí incubado y pasar a ser independiente. En el Parque del Emprendimiento tuve la oportunidad de estar con el nodo Créame, estuve con el nodo de incubación, creamos un clúster de Acopi, entonces creamos una red de emprendedores, específicamente la gente del parque, recibimos asesoría constante y la posibilidad de integrarnos con clientes de afuera. Entonces apareció UNE, apareció Nutresa, como les digo, y uno necesita, a mi empresa no le he invertido, por allá me gané un concurso y me dieron un servidor pues, de 3 millones de pesos, digamos que es lo único que me ganaba en premios, pero el desarrollo más interesante es la posibilidad de acceder al mercado y de desarrollarme y ganar dinero a través de los clientes. Entonces, sí es posible crecer a través de los clientes. Esa es una buena experiencia. En la gente del parque se volvió mi cliente, o sea, de los emprendedores que pasaron por esos 2 años, el 80% de los sitios web lo hacíamos nosotros, los que no me quitaba Ilexia, los que no me quitaba Juan Carlos, pero ahí nos repartíamos pues la torta de servirle a los otros emprendedores. Entonces uno va despegando y creciendo en el tiempo y empieza a hacer proyectos complementarios. Con Ilexia hicimos uno, con Pasamanos, actualmente con Tecbo, con soluciones para personas en estado de discapacidad. Entonces los espacios de coworking permiten hacer innovación abierta porque uno se integra con los demás emprendimientos para prestar soluciones a clientes que no les sirve uno solo, sino que les sirven varios emprendedores. Lo mejor del parque, a terminar y pasar a preguntas, es que... Silvio, no me oye. Y pasar a preguntas, es que el título, digamos, del que más me enorgullezco en este momento, es el título de emprendedor. O sea, es muy bacano porque a uno lo aterrizan y alguna gente dice, no, ya sos empresario, estás creando productos, estás pensando en una segunda compañía, estás de mentor de otros emprendedores porque participamos del proyecto de apps.co como mentores. Entonces, pero hay un título que a uno no le quita a nadie y es el título de emprendedor. Y lo recuerda, esta es la tarjeta de cumpleaños que me mandó el Parque del Emprendimiento porque cumple años esta semana, diciéndome que es tu cumpleaños, es mi cumpleaños, es nuestro cumpleaños. Gracias por ser parte de esta historia. Entonces, es el momento de darle el agradecimiento al parque por haber estado ahí, porque fue mi familia durante 2 años y medio y porque hoy me acogen como clientes. Son muy insistentes, pero logramos hacer productos, es muy exigentes, ¿sí, Anolina? Pero logramos hacer productos de calidad para ellos. Muchas gracias. Gracias, John. Creo que de lo más chévere de trabajar en estos temas de emprendimiento, como les decía, es que si bien acompañamos empresas basadas en conocimiento, somos personas apoyando a otras personas. Y ahí, por eso, finalmente, cuando ya luego se puede conseguir capital de trabajo y con los instrumentos que hoy en día hay en Medellín, pues uno contratará el gerente, la parte administrativa, la parte financiera. Como explicaba Eliana, nosotros tenemos una bolsa de horas de consultoría con quien podemos ayudar en distintos temas, pero el tema del equipo de trabajo, de esas competencias, de que ese proyecto empresarial haga parte del plan de vida, es algo que tiene que traer el emprendedor
y que a veces vemos que no es tan fácil de encontrar, y que tras los procesos de formación tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio de investigación con la Universidad de Antioquia de qué pasaba con los procesos de formación en el parque, porque incluso ofrecíamos muchos cursos que no necesariamente tenían que concluir en montar una empresa. Y se encontraron cosas bien interesantes con 4 personas pues del Departamento de Sociología, que por ejemplo se ganaba en capital político. Y capital político no significa por quién voto, de qué partido soy, sino capital político es yo qué tanto estoy en capacidad y en interés de influir en el entorno en el que estoy. Entonces encontramos que muchas de las personas que han pasado por procesos de formación en el parque puede que no hayan terminado creando empresa, pero que esa formación en competencias como la creatividad, la capacidad de observación, el análisis del entorno, hoy hacen parte, 4 años, 5 años más tarde, de la Junta de Acción Comunal de su barrio, del Consejo de Administración de su unidad residencial, el representante estudiantil. O sea, está haciendo algo por comprometerse más con las decisiones que pasan a su alrededor. Que por ejemplo, en el tema de las competencias emprendedoras, entonces salieron que el 77% manifestaron que eran mucho más recursivos, el 72% que les había contribuido a desarrollar más fácil estrategia, a desarrollar la iniciativa y la capacidad de administración de su empresa y de otros temas. En impacto de capital humano, en conocimiento general específicamente, y sobre todo somos un centro de conexiones donde buscamos cómo los contactos que allí se propician le generen una cantidad de beneficios. Allí están pues más o menos como en qué conceptos y cuáles son la mayoría de las redes que se tejen alrededor del parque del emprendimiento. Acá está en una encuesta entonces que se hizo a 4 años después de haber hecho todo el proceso de formación. Esto fue 2007, 2008, 2009, 2010. Todas las personas que pasaron por esos 4 años se les buscó y se les hizo un cuestionario por método cuantitativo para encontrar entonces que todos habían obtenido una serie de competencias que le habían servido no solamente para sacar adelante una empresa, sino para ser mejor hijo, mejor persona, mejor ciudadano o mejor empleado, porque se dio cuenta que aquello de emprender empresa es muy complejo y entonces valoró más el empleo que tenía. Y un factor común en todos es definitivamente las competencias en comunicación y adaptación al cambio, porque a veces tenemos emprendedores que se acercan con un conocimiento técnico especializado muy bueno, pero es que nadie le puede entender qué es lo que quiere vender y eso cómo hace plata. Entonces ahí hay mucho por trabajar en el tema sobre todo de emprendimiento de base tecnológica para poder contar a un posible cliente inversionista aliado esto porque es interesante y cuáles son los beneficios. Estos son algunos otros resultados de qué pasó tras esa formación en el Parque del Emprendimiento. Entonces ahí vemos que un 70%, un poco más, están de acuerdo en que hablan mejor en público. Elemento importante cuando yo quiero conseguir clientes, proveedores, aliados, procura más escuchar a los demás y ahí trabajamos mucho. Entonces, ¿qué tanto escucha su cliente o las señales que le da el mercado? Un 84% considera que esos ejercicios de formación le ayudaron a escuchar más, que participa más en las reuniones, que es más perseverante en su trabajo, que le gusta participar más en equipos de trabajo, que es otra debilidad a veces de los emprendedores de base tecnológica o que hacen emprendimientos con uso intensivo del conocimiento. El trabajo en equipo son a veces un poco más de trabajo individual. Tiene en cuenta la opinión de clientes o de proveedores, cerca también de un 80%, o aprendió a comunicar y vender más sus capacidades y conocimientos, que sirve para muchos ámbitos de la vida y no solamente para el empresarial. El tema de confianza en sí mismo, que es a veces también algunas se nos han quedado en el camino, porque es que si uno mismo no se la cree, difícilmente va a convencer a otro de ese proyecto empresarial. Y la adaptación al cambio también casi cerca de un 80%. Siendo entonces los resultados de impacto, según esta investigación cuantitativa que se hizo, el tema de las competencias emprendedoras, de incrementar el capital político, el capital humano y el capital económico tras los procesos que desarrollamos en el Parque del Emprendimiento. Por último, entonces, esta frase de Albert Einstein, que dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Y ahí está la invitación entonces para que cada uno haga una evaluación de las competencias emprendedoras y de los ejercicios de creatividad para seguirla ejercitando. Y muchísimas gracias por el espacio.
a las 8:30 vamos a contarles un poco más acerca del espacio de coworking como tal en el Parque del Emprendimiento, que estamos ubicados cerca de la Universidad de Antioquia en un edificio de 1,000 metros cuadrados. Y no sé si ya o les vamos a contar entonces en la conferencia de coworking de una vez. Entonces, Carlos nos va a decir qué desafío hay con un beneficio que el parque ofrece aquí en alianza con Campus Party. Buenas tardes a todos. Como les comentó Patricia, como les comentó Eliana, como les comentó John, desde Parque hacemos un esfuerzo muy importante para acompañar sueños. Sí, dame un segundo. Sueños de personas que tienen iniciativa de crear su propia empresa. Y nosotros queremos todo el tiempo, desde todas nuestras posibilidades, apoyar este sueño. Entonces, ¿quiénes de aquí tienen o están en ese proceso de crear empresa, de sacar adelante una iniciativa, de proyectarse como emprendedores? Perfecto. Les tenemos una invitación. Queremos que se hagan amigos del parque en Facebook. Facebook/Parque del Emprendimiento. Y que nos sigan en Twitter. @parque_e. Que tanto en Twitter como en Facebook, en 5 renglones, nos cuenten por qué el Parque E debe acompañar su empresa. Por qué el Parque E debe acompañar ese emprendimiento que cada uno de ustedes está generando. ¿Cierto? A la propuesta que más retweets tenga en Twitter y que más likes tenga en Facebook, el Parque E les va a regalar 3 meses de incubación. Todo este espacio de coworking, todo este espacio de generación de equipos de trabajo, todo esto que les acaban de mencionar, gratis para la iniciativa que les menciono, que en Facebook tenga mayor número de likes y en Twitter tenga mayor número de retweets. Entonces, pilas a hacerse amigos del Parque del Emprendimiento, pilas a invitar a todo el mundo a votar y apoyar su idea. Y el sábado, cuando termine Campus Party, a las 00, hacemos el corte y hacemos la entrega del beneficio que les estamos ofreciendo. 3 meses de alojamiento, de incubación en el Parque del Emprendimiento, para que queden muy entusiasmados y sigan adelante con esa idea y no la dejen caer. El Facebook es Facebook/Parque del Emprendimiento, completo. Parque del Emprendimiento. Y el Twitter es Parque_E. Listo. Por aquí tienen una pregunta para Patricia. Mira, Patricia. La pregunta es, yo mirando los resultados, en una de tus slides veía que el tema de riesgo era muy bajito, o sea que el cambio o la postura de tomar riesgos por parte de los emprendedores no era tan alto. No sé si la interpreté bien o no, siendo que eso es de las cosas más importantes en trabajar en un emprendedor, lo que se llama en el coaching soltar el arnés. Eso me infiere a mí, no sé si estamos trabajando la problemática de hacer coaching de empresa únicamente al emprendedor, cuando hay que empezar por el life coaching de la persona, para romper esa barrera primero y ahí sí lanzarlo a darle coaching de emprendimiento de empresario o de empresas. ¿Qué está haciendo el e-parking en el tema del life coaching para ustedes? ¿Les sonaría la idea de tener una propuesta de life coaching? Así, sí suena. Precisamente, el mensaje que quiero traer con esta charla es que para nosotros el emprendimiento que marca la diferencia se marca no por la tecnología, sino por la persona que está liderando ese emprendimiento. Y que les decía, hemos tenido unos proyectos desde lo tecnológico quizás súper descrestadores, pero resulta que las personas que están liderando el proyecto definitivamente no tienen los elementos que se necesita desde lo personal, de trabajo en equipo, de perseverancia, de persistencia, de tolerancia al fracaso y también de manejo del éxito, porque es que a veces nos hablan de la tolerancia al fracaso y también tengo casos que el éxito los atropella porque no se sabe cómo manejar ese éxito. Entonces ahí lo que nosotros queremos
tener y por lo que hemos trabajado desde hace 7 años es por tener nuestro elemento diferenciador en la intervención del ser humano. Tenemos algunos ejercicios, baterías de instrumentos, donde por ejemplo ahora estamos trabajando mucho con una metodología que no sé si han escuchado, que es el DICS, que son como los 4 niveles de comportamiento que uno tiene: determinante, sereno, concienzudo, exactamente. Todos tenemos un poquito de los 4, pero definitivamente todos estamos marcados más por uno, por otro, si somos más determinantes, dependiendo de una serie de temperamentos, hay también unos hábitos y unas maneras de actuar ante frente a situaciones según esa marca que tengamos o según esos niveles, y con eso estamos haciendo diagnósticos y estamos haciendo coaching, y sobre todo más que coaching, nuestra metodología se basa en el mentoring, es decir, en trabajar mucho con la persona, porque es más, el emprendimiento por distintas circunstancias, aunque le apostamos al éxito, pero por algunas circunstancias no sale, no significa que para nosotros esa persona falló. Con seguridad, si hicimos un buen trabajo con la intervención en el ser, de ahí va a surgir otra empresa rápidamente. Mientras que si todo lo concentramos en el proyecto fracasa y todos los recursos públicos además quedarían como perdidos. Entonces nuestra apuesta está en los seres humanos, que bien, vamos acompañando a las empresas porque son ellos las que las sacan adelante. Entonces ahí estamos estudiando permanentemente y aplicando ya distintas herramientas. No de planta, en determinados momentos, y las herramientas sí han sido desarrolladas por algunos psicólogos y ya nosotros la vamos a aplicar. Sí, claro, totalmente de acuerdo. O sea, lo que les decía, lo que le dije a Bavaria también. De nada sirve poner capital semilla en un emprendedor si no se trabaja primero la persona. Total, eso lo compartimos. Él no se lo cree, es por eso. El miedo al fracaso es por eso. El nivel de riesgo tan bajo es por eso. ¿Sí? Te aseguro que se puede invertir totalmente la escala si se trabaja primero la persona, se empodera la persona. Pero eso lo hace obviamente un grupo interdisciplinario, para que ahí sí entre el coaching de empresarios, para el efecto bambú, que tienen que aprender ellos de las diferentes personalidades, a leer el lenguaje corporal y todo eso que estás diciendo y que lo aprende, o esa habilidad que se desarrolla ahí. Antes de desarrollar eso, hay que trabajar el ser humano. Lo comparto totalmente. De hecho, nosotros no trabajamos solamente el emprendedor, sino su círculo cercano de influencia, y tenemos algunas actividades donde está involucrada la familia o la pareja o la novia o quien esté ahí cerquita. Allí hay una pregunta. Si me ayudan. Por allí hay una. Patricia, mira, vos tenés una gráfica ahí donde mostrás las características que se desarrollan en parque. Puedes devolverte hasta la gráfica de barras. Si es tan amable, yo te pregunto un par de cositas ya ahí. Antes, la primera que mostraste incluso. Esa. No, la siguiente es esa. Si vos notas ahí los dos primeros bloques es estabilidad familiar e ingreso, ¿cierto? Generalmente la vida del emprendedor cuando arranca económicamente es paupérrima, ¿cierto? La pregunta es entonces, ¿por qué crees que se deban esas dos características o esos dos porcentajes tan bajos, y qué hace el parque del emprendimiento para mejorar esos factores? Bueno, hay varias cosas. Lo primero, este estudio se hizo solamente en las personas que participaron en los procesos de formación, no de incubación, que incluso es otra de las líneas. Entonces, desde la parte formativa, porque queríamos ver que no solamente el tema de llegar a la empresa, o sea, la incubación ya sí es muy concentrada en la empresa, sino que la importancia de trabajar las áreas antes de llegar a esa puesta en marcha de la empresa, un poco lo que decía allí el compañero. Lo otro, hay un mito alrededor del emprendimiento, y es que entonces yo monto empresa para hacerme rico. Hay algo que definitivamente, ahí tenemos muy claro, y entre más tecnológica sea la empresa, con mayor razón aplica. Usted de un emprendimiento no es, a menos pues que ya sea otro tipo de emprendimiento que no es el que nosotros trabajamos, que ya usted montó algo y al otro día está vendiendo y ya está generando flujo de caja, se necesita
O sea, yo digo, no, no sé cómo no decirlo tan brusco, no podemos emprender con el dinero del mercado. Casi que ese sería como el mensaje. O sea, necesitamos prepararnos, no solamente desde lo espiritual, lo mental, lo físico, sino también económicamente para emprender. Y parte de esa resistencia, perseverancia, constancia de ser emprendedor es soportar unas dificultades económicas que hay muy al principio de la empresa, pero que no es de un día o dos, ni de un par de semanas, sino que dependiendo de lo complejo tecnológicamente que sea, puede ser incluso de un año y medio, donde si bien hay unos instrumentos que desde el parque se facilitan para apoyar, definitivamente hay que estar consciente que yo me voy a meter esto con unos riesgos calculados y de las implicaciones que tiene el emprender. Entonces, en esta parte inicial, eso está muy relacionado con el tema de los ingresos, sobre todo en el corto plazo, y entre más grande sea la apuesta de retorno, pues más sacrificios habrá que tener en esa primera parte. Entonces, un poco tiene que ver con eso. Buenas tardes. Aquí ya estamos haciendo clases de micrófono. Pues agradezco mucho pues la presentación de Parque y del tema de emprendedores, pero ¿cómo ustedes nos pueden apoyar a las personas que vinimos a visitar Medellín? Porque estamos en Campus Party Colombia y estamos enfocados en solo Medellín. ¿Ustedes cómo nos pueden apoyar a gente que somos de otras ciudades, que venimos de Bogotá, vienen de Nariño, vienen de Barranquilla, de la costa atlántica? Cada uno de ellos llevan una visión y como que ustedes están sembrando esa semilla en cada uno de ellos, pero se acabó el evento, se fueron de Medellín y hasta ahí se fue. Entonces, ¿cómo ustedes pueden apoyar a esas personas? O si ustedes tienen vínculos con otras comunidades de diferentes ciudades que puedan apoyar, que nos puedan apoyar a nosotros como emprendedores. Esa es como la pregunta principal, no solo para ustedes, sino para todos los que están presentando en este escenario de emprendedores, que se están enfocando solo en Medellín, en solo apoyar en el grupo que está, del grupo de personas de solo Medellín, pero que nosotros nos vamos como con esa iniciativa, pero al salir de acá nos sentimos pues abandonadas, por decirlo así. Bueno, sería como en dos sentidos. El primero es que de verdad cuando hay ganas y talento aparecen las oportunidades. Y no solamente en Medellín, sino que en Colombia cada vez hay más recursos. Muchas veces es que no se sabe bien cómo buscarlos o cómo identificarlos, pero con seguridad que si tienes ganas y tienes talento, van a aparecer las oportunidades para aprovecharlas. Ya específicamente desde el Parque del Emprendimiento sí tenemos una limitación porque nuestros socios son la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín y el beneficio está pues para el territorio en el cual estamos inscritos y por ahora no tenemos área de impacto nacional. Pero pues la idea es cada uno en sus ciudades tiene algún instrumento y si no lo tiene, que lleven esta experiencia y que también sean líderes en ese tema de hablar con sus gobiernos locales, regionales, departamentales y estamos prestos a dar colaboración técnica, pero pues tiene que haber la voluntad de un gobierno local o de una de sus universidades, o sea, de un ente institucional que esté interesado en recibir la transferencia, en recibir acompañamiento y ya se pondría en contacto con nosotros. Entonces, las dos es, de todas maneras, adelante, que si hay ganas y hay talento y esto hace parte de tu plan de vida, con seguridad vas a encontrar las personas que necesitas y los instrumentos que requieras para salir adelante, pero a la vez buscar el espacio para que en todo el territorio colombiano hayan espacios e instrumentos como el de nosotros. Sí, la pregunta mía era enfocada hacia lo que hablaba el compañero. Personalmente yo soy radicado en Fusagasugá y esa era mi pregunta. ¿Ustedes son parque únicamente Antioquia? Está respondido que sí. Pero entonces, y la otra pregunta pues que ya está respondida también es que cuando van en el proceso de incubación hay que hacerlo acá, o sea, sí. Por lo tanto no traen. Pero yo te escuché algo, Patricia, y es que tú decías que ustedes tienen unas horas de consultoría. Entonces, ¿esas horas de consultoría uno desde allá no podría aprovecharlas o es lo que pasa es que nosotros trabajamos mucho un modelo integral donde es el paquete completo para poder garantizar como los resultados y la filosofía que queremos llevar a cabo. Entonces,
sí está muy empaquetado, donde no podemos como desprender la consultoría, pero no está todo lo demás. Y la cercanía física sí se nos facilita muchas cosas, sobre todo cuando lo que más ofrecemos es el centro de conexiones. Buenas tardes. Te quería preguntar, ¿qué se debe hacer para acceder a la parte que es como de formación? No la incubación de empresas, porque digamos que todavía digamos no tengo como una idea en específico, sino que me gustaría hacer como esta parte de formación para de ahí pues ya poder sacar más cosas. Bueno, en este momento precisamente estamos haciendo un rediseño de esa parte, de las cosas que vamos a activar, a desactivar, pero tú eres de acá de la ciudad. ¿Y eres egresada de algún instituto de educación superior, técnico, tecnológico? Lo que estamos haciendo es trabajando de las manos con las universidades. Entonces, la Universidad de Medellín, me dices, tiene un centro de emprendimiento, donde incluso hay un fondo de capital, semilla, tienen una oferta de formación. Nosotros estamos trabajando mucho de